Buenos días. Hoy vamos a completar la clase del último día, que vimos una serie de especies humanas, subespecies, había que decir, de Homo. Y hoy la completaremos con una serie de objetos que están más allá de 200.000 años. Eso es lo que escribimos en la pizarra. El hueso más antiguo, el resto más antiguo de sapiens, de modernos, tiene 195.000 años. Y algunos de los objetos que vamos a ver hoy sobrepasan bastante. Objetos con ciertas estrías, estrías intencionadas, claro, paralelos. Bueno, ahora os iré mostrando algunos muy curiosos. Él es Robert Bednarik. Tiene un libro muy bueno, bueno, tiene muchos libros. Es uno de los, si no el número uno, pues de los más en paleoarte, en arte prehistórico de todo el mundo. Robert G. Bednarik, se escribe con K, por si quieren buscar algo. La condición humana. Si se te crea en internet The Human Condition, pues por ahí se pueden ver cosas. Y también está empeñado hace tiempo en contradecir, bueno, en criticar, en revisar el modelo estándar, la opinión más aceptada, que ya la planteamos aquí, aquello de la Eva primordial. Se supone, esto es lo que es en realidad hay dos grandes escuelas, dos corrientes de opinión. La escuela inglesa, digamos así, o anglosajona, que ve un origen muy reciente para todo, de 200.000 años hacia acá, solo en nuestra especie, y hace 200 o 150.000 por ahí, pues ahí eclosionó todo por alguna mutación o algo, en fin. Esto ya lo explicamos. Una especie como la nuestra se propagó rápidamente, pero había otras, ya lo vimos. Y hoy daremos un breve repaso por encima algunas de las que vimos el otro día. Esta es la hipótesis estándar, decía... perdón. Y otra corriente de más reciente, durante el siglo XX, la que dominó es esa, la Eva africana. Todos procedemos de una especie de ancestro común, los sapiens actuales. Esta idea pues es atractiva, es bonita, porque claro, parece que todos somos como hermanos lejanos, herederos de una misma madre, de un mismo linaje, pero actualmente las cosas han cambiado bastante, han aparecido subespecies nuevas que no conocíamos, aunque sospechábamos que existía. Se cree que han existido unas 16 especies de Homo, más o menos en los últimos 1 o 2 millones de años, por ahí estaba. Eso tampoco es tan importante. Yo solamente estoy haciendo un repaso a lo que vimos el otro día. La hipótesis tradicionalmente aceptada pues era un origen muy reciente para todo, para el simbolismo, para la cognición, para la inteligencia, aunque había herramientas de hace tiempo, pero de mucho tiempo, de más de 1 millón de años, ya lo creo. Industria lítica y eso, pues, digamos, antes de nosotros, esto es lo que decía la hipótesis, y sigue siendo la más aceptada, así el common sense, digamos. Antes de nosotros, pues, nadie había calculado estas cosas, ¿no? Pues, otro tipo de simbolismo que no, pues, cantar, lo que decíamos, cantar o algún tipo de lenguaje rudimentario, lo que sea. Y como bien dice Robert, la hipótesis estándar solo se sostendría. Aparte que tiene muchos puntos revisables y que están en cuestión. Pues si no hubiera objetos simbólicos anteriores a nosotros, claro, pero eso será el caso de que sí. Ahora veremos algunos que tienen 300.000 e incluso 400.000 años. Una de las dos Venus más antiguas que tenemos se atribuye de hecho a Homo erectus. Ahora a Senderato. Bueno, era para presentarle un poco, él se llama Robert G. Bednarik y la clase de hoy está basada en su trabajo y en su libro. Aquí lo tenemos en una, no sé si la ha subido Ed o qué, muy graciosa, es él y un Homo erectus. Bueno, él es también quien ha mostrado y ha sostenido y ha mostrado que, sobre todo con el descubrimiento del Homo floresiensis, este pequeñito, que ahora lo veremos rápidamente, que estaba en las islas de Java pues hace 800.000 años. Evidentemente procede de Homo erectus, porque esas islas jamás han estado en contacto con, bueno, jamás, en los tiempos que se nos dio. Bueno, pues gracias Robert, ya le citaremos en otras ocasiones. Este pedrusco, por ejemplo, lo muestra él, esto que vemos aquí, este es Schwarzenegger, ¿no? En plan Hamlet, o cómo se hacen pintar todos los barrocos ilustrados, incluso románticos y modernos, y renacentistas, pues, se hacen autorretratos de todo, músicos, filósofos, pintores, con una calavera, que significa que eres mortal. Y pues mucha vanidad y mucha gloria que tengas, y pensamos lo que seas, pues realmente... Bueno, el problema es que en algún momento nos pusimos a mirar a nuestro propio cerebro, o sea, pienso quien fuera,
Y este guijarro que está aquí, que lo presenta también Robert Bennari, pues se encontró en un yacimiento de Australopithecus. Claro. No se sorprenda, claro, parece que es como si es un guijarro, es como si hubiera, como si se hubieran hecho dos incisiones con los dedos, y, pero es natural, esto no se confunde. Ahora se encontró en el yacimiento de Australopithecus con restos de Australopithecus que ya aclaramos que acumulaban piedras, supongo que se recordarán eso, acumulaba piedras probablemente para defenderse donde se refugiase o incluso para ahuyentar carnívoros que ya habían comido, ya se acordarán de todo eso. Eso se llama un manuport, son objetos, manuport se llama, son objetos que bueno, nosotros los llevamos también, objetos de abismo, aunque no se parece nada a nosotros ya, pero tiene una cierta forma que recuerda a un rostro humano, eso se llama iconicidad. Es decir, cuando un objeto o una forma tiene un parecido evidente y directo con otra cosa, pues eso se llama iconicidad. Y esa capacidad de reconocer formas similares pues está presente en muchas especies. Pues, por ejemplo, las mariposas y otros muchos, incluso mamíferos, desarrollan a veces pieles de camuflaje, colores. Las mariposas ya desarrollan ojos. Cualquier pajarillo es sensible a las formas del águila, aunque no sea un águila. Es decir, hay ciertas formas que, aunque no sean el animal mismo, si cualquier criatura las ve, pues como es directamente pari passu, son identificadas. Eso se llama iconicidad. Y viene a cuento porque llevamos, claro, más de un par de millones de años, si no más, coleccionando los homínidos, digo, los homininos que nos precedieron, porque se han encontrado, no siempre, pero en muchos yacimientos, pues recogiendo piedras de este tipo. Es decir, yo me encuentro una piedra, esto es, es color, hay otra que es translúcida, pero no sé si la tengo aquí, no la tengo aquí. Yo me encuentro un objeto que, pues de cristal o prismático o con una cierta forma curiosa, por ejemplo fósiles. Los fósiles no suelen estar a la vista, el propio fósil, digo, el propio animal solidificado, pero a veces se exfolian las láminas, que son en superficie. Se exfolian las piedras, se levanta la lámina y ahí está. El animal ya no está, pero la concha o el fósil está perfectamente dibujado. Quiero decir, pues recogiendo fósiles de este tipo, que también se han hallado en algunos yacimientos, pues llevamos mucho tiempo, es decir, si lo identifican otros animales, siluetas pari passu, pues claro, también los homínidos que nos precedían. Es decir, es probable o es posible, no vamos a tampoco pretender tanto, que el hecho de identificar estas cosas, que una forma, que algo puede sustituir a algo, porque la forma del fósil no es el fósil. Pero claro, lo diré más claro, la huella de un animal, por ejemplo, no es el animal, pero cuando aprendimos a identificar que tal forma corresponde a un león y tal forma corresponde a una gacela, pues para seguirlos, para comernos su comida o para comérnoslos a ellos, pues probablemente pues hace muchísimo tiempo. Bueno, algunas de las especies que veremos de 1.400.000 años, Homo geologicus y el de Denisova y algunos que ya vieron el otro día, pues ya eran cazadores. Eso no significa que comieran, que no comieran carroña, pues claro, todo lo que encuentras. Pero ni estoy diciendo tampoco que dispararan con flechas o cazasen mamuts, pero del hombre de geología, que ahora lo veremos, 1.400.000 años, pues eran cazadores, o sea, también cazaban, también capturaban presas, etc. Pero este no se confundan, esto es un manuport, pero parece, puede que no fuera Australopithecus quien lo dejó allí, quien lo recogió, no es de esa cueva, eso ha venido de muy lejos. Puede que fuera otra especie un poco más moderna, más humana. Pero estaba en un estrato correspondiente a más de 2 millones de años, 2.5 o así. Pero no es intencional, es una voy a decir maldita, ¿no? Bendita casualidad, que el guijarro pues tuviese esas hendiduras y que algún homínino lo viera, si lo llevara, después el homínino se murió, allí se quedó todo colgado y nosotros lo hemos encontrado. Bueno, eso se llama un manuport y hay más, hay otros tipos, no es el único. Bueno, es un guijarro chiquitín, a ver aquí, esta es la escala, 7 metros. Pero es un objeto que, vamos, yo si me lo encontrara en estos tiempos que no había nada, pues yo me lo guardo de amuleto o de juguete para las siestas. Tampoco se puede afirmar que estos homínidos identificasen esas cosas, pero ¿por qué lo ha recogido? Pues probablemente por curiosidad. Bueno, este es el resumen de hoy, no queda en ese cuadro, ahora iremos aclarando todo. Es decir, en el momento que
un homo, una especie de homo, de hominino, según hay que hablar, ahora se llaman así, aprende a relacionar la forma de una cosa o algo con otra cosa que no está, pues en eso se basa el simbolismo, la función simbólica, y después la cultura y el arte. No sé si lo aclaré el último día, ya oímos en otras clases. Todas mis palabras son símbolos, pues 14.000 formas de decir manzana o piedra, porque 7.000 idiomas vivos, 7.000 idiomas extintos, y lo que te rondaré, Morena, que no sepamos nada, total, ninguna palabra es la manzana ni la piedra, sino que son una cosa hace la función de otra. Esta es la base de la función simbólica. Y quizá fósiles, los helechos también, ese tipo de plantas que tienen formas geométricas. Es decir, ¿en qué momento sustituimos una huella por el animal o un fósil por la idea de animal y la mente comenzó y ahora sustituimos cualquier cosa? Es decir, podríamos inventar un lenguaje nuevo y decir, pues en vez de ninguna de las 14.000 versiones de la palabra piedra, pues y nos lo inventamos y lo aceptamos y ya está. Ninguna es la piedra. Bueno, pues hay tres tipos de simbolismo basado en esa habilidad. El icónico, que es directamente la forma evidente, ese es accesible a los grandes simios actuales, vamos, no tienen ningún problema, incluso a otras criaturas, están muy extendidos por el reino animal. Después hay un segundo tipo, que es la flechita de la derecha, que dice icónico modificado, que ahora veremos algunos objetos, que es que yo encuentro un objeto con cierta resemblanza y acentúo ciertas cosas para que se parezca más, pero sigue siendo directamente icónico. Mientras que hay un tercer caso, mucho más abstracto y que requiere mucho más carga cognitiva, que es el simbolismo no icónico, es decir, donde ya no hay una correspondencia evidente ni visual ni de ningún tipo. Por ejemplo, las onomatopeyas pues serían un tipo de simbolismo icónico, pero respecto al oído, o un resto. Es decir, si yo construyo una palabra imitando un sonido animal, que eso probablemente desde cuando estamos haciéndolo, pues quién lo sabe, si cazamos desde hace, bueno, cazamos, que yo no digo en partidas organizadas y todo eficaz, pero aprendemos a seguir las huellas de los animales. Y en algún momento, supongo mucho más posterior, pues aprendemos también incluso a orientarnos por algunos objetos del cielo. Bueno, no solo Homo erectus, después neandertales también navegaron, no sabemos en qué condiciones, pero navegar, porque en el norte de Cerdeña y de Córcega hay yacimientos neandertales y ahí pasa lo mismo. Tienes que atravesar ahí nadando, como ahora. Bueno, es decir, tenemos un tercer tipo de simbolismo no icónico, donde ya no hay nada que relacione el símbolo en cuestión, sea visual, sea auditivo o el que sea, con nada, y ese es en efecto el simbolismo más moderno. ¿En qué punto puede aparecer esto? Pues vamos a avanzar un poco. Este, no sé si ya lo vimos, lo presenté. Este es un objeto que se encontró en la garganta de Old Dubai, en África, uno de los yacimientos mayores de Minos. Tiene una era de unos 1.600.000 años, del estrato en el que fue hallado. Lo halló la familia Leakey es una de las familias de antropólogos más famosas de toda la historia desde hace décadas, desde mitad del siglo pasado, son muchas generaciones. Pues una de ellas, Meade, fue la que lo encontró. La publicación, si entra en internet y en YouTube ponen la escultura más antigua del mundo, ahí dentro está la publicación, la página, todo. Yo solamente les cuento lo que hay. Claro, pues muchos paleantropólogos no están dispuestos a aceptar que hace millones. Esto no significa que el hominino en cuestión, el hominino, lo haya esculpido. Es un pedrusco que yo me he encontrado, pero está percutido por aquí, toda una corona alrededor. O sea, es simbolismo icónico modificado. Parece una cabeza de algo, un primate podría ser, de Cercopiteco, chico. Ya sé que, pues no, y en esa época igual. Igual había otros homininos que aunque no hablas, mira, y otro día, no, es una corona. Opiniones hay para todos los gustos, pero este objeto está percutido, está modificado y acentuado, toda una corona alrededor, y aquí tiene cuatro puntos circulares, 1, 2, 3 y 4. Es decir, eso tiene una intencionalidad humana. Es un objeto que quizá refleja una cabeza de primate, de simio, de aquella época, o quizá de, bueno, esto es lo que propone. De momento es el candidato más antiguo
El de antes no. El de antes sí, es algo que hemos recogido, es algo que se parece, pero no hay marcas, no hay acción humana. Se ha encontrado allí, pues se ha encontrado allí. Mientras que este sí, y avanzaré un poquillo más. Bueno, sobre lo que estaba explicando antes de la onomatopeya y eso, esto supongo que queda, se llama ambigüedad visual, creo que lo ha aclarado suficiente. La propiedad de percibir esas cosas pues está presente en muchas criaturas animales sin necesidad de tanto cerebro ni nada. Ergo, nosotros también. Y las onomatopeyas, aunque no tuviera habla articulada esta gente tan desarrollada, digo hace 400, 500, 1600, bueno, que algún código tendrían, pues es de cajón pensar, hombre, imitar sonidos de animales pues es muy útil si lo haces bien, y aunque no los puedas imitar, al menos reconocerlos, identificarlos, pues es el mismo caso. Yo oigo una llamada y automáticamente se lo relaciono con el animal correspondiente, aunque no esté presente, cosa que los animales pues también hacen. Bueno, los que conocen, claro, el animal oye un cierto ruido animal y sabe que viene un león, no es para pensárselo. Es decir, algunas de estas primeras fases o bases de estos procesos cognitivos pues están presentes en muchas especies animales, y otros solo aparecen en grandes simios y en las especies que nos precedieron. Claro, no las podemos observar, solo tenemos sus cráneos, sus restos, pero se pueden deducir las cosas. Empezamos ya a ver otro tipo de objetos mucho más próximos, pero siempre anteriores a 200.000 años. Estas son las cuevas de Bhimbetka, están en la India, tienen muchas pinturas, es un complejo rupestre, es un complejo de cuevas, y allí hay pinturas pues, de todas las edades, de hace 5.000, de hace 10.000, y las hay algunas realmente muy antiguas, pero están aquí porque en esta piedra, esta se llama la cueva del auditorio, esta zona. En esta piedra así como vertical, que está bastante elevada, en una gran cámara, ahí hay una cosa que se llaman cúpulas, que son estas cosas de aquí. Aquí hay una, aquí hay otra, aquí hay otra, aquí hay otra. Y hay un total por aquí creo que de 9 u 11, nuevamente localizaré por donde ando. Ah, y de las colecciones también tengo que decir algo más, que se me había pasado. Cúpulas, creo que hay en dos paneles 498 de estas, son pequeñitas, son así, cúpulas, pero no son cúpulas hacia fuera, sino en bajo relieve, está perforado. Se han hecho reconstrucciones de cómo se podía hacer, se han hecho cálculos y parece que se precisan unos 30.000 golpes para hacer una cúpulita así, semiesférica, que en la roca, en el rocaje vivo, diría de muerte, pues el homínido, bueno, o el homo, ya estamos en fechas más recientes, unos 30.000 golpes para conseguir cada una de estas. Pero es que en un complejo cercano, este no es el Petka, pero también es en la India, que es Daraki Chatan, no tienen que recordar todas estas cosas, pero en fin, por curiosidad si quieren lo notan. Yo después consigno ahí los yacimientos y las cosas. Pues en el de Daraki Chatan hay dos paneles también, así verticales, con 498 cúpulas. Y en realidad pues no sabemos esto lo que puede significar. Hay algunos más, hasta que no me olvide. Seguimos en. Aquí estamos en Bhimbetka. Ah, mira, aquí está, lo había puesto. Esta es la Bhimbetka, esta es la Daraki Chatan. Y aquí ven algunas de ellas. Aquí se ve un poco aumentada. Esto de coleccionar prismas que estaba comentando antes, es decir, ¿desde cuándo estamos coleccionando prismas de, bueno, de cristal o ciertos tipos de minerales que son curiosos, o manuports como este, o como otro que no les he enseñado y lo llevo en el DVD, que me hubiera gustado proyectarlo, pero no lo tengo en este PPT? Pues, por ejemplo, tenemos varios yacimientos con una antigüedad de 800.000 años, donde se han encontrado este tipo de cosas. Por ejemplo, en Zhoukoundian, en China, ahí se han encontrado más de 100.000 objetos, no de este tipo, de todo, herramientas, pedruscos, pedernales, todo tipo de cosas. Eso es un yacimiento enorme. Zhoukoundian, este está en China, este tiene 800.000 años. También en la India, Singitalar es otro, en Israel, en Austria, en Sudáfrica, también yacimientos que tienen una antigüedad pues muy considerable, es decir, otras especies que no son ni la nuestra ni tampoco en el desierto. Pues estos son los primeros, pero no, no,
no sabemos, no se sabe qué puede representar este asunto. Aquí también hay otro, estas son en Sudán, aquí se ven 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, no sé si hay alguna más, creo que eran 7, esta es la escala, 10 centímetros, es una costilla, un hueso, algo así, de ese tamaño, en el cual se han operado estas hemisferas. Aquí tenemos otro en Sudáfrica, sí, hay más, vamos por ahí. Aquí estamos en Sudáfrica, la verdad es que hay muchos yacimientos muy antiguos. Por lo que he citado, la garganta de Olduvai antes es el cuerno de África. Ahí arriba donde hace el pico, ahí hay muchos, pero más antiguos. Pero en Sudáfrica abajo, también, ahí hay australopithecus bastantes. No sé, no estoy hablando ahora de australopithecus. Estamos hace 300.000 años, supuestamente 80.000 años después, de que una especie presuntamente, bueno, que nuestra especie, presuntamente, por alguna razón que nos explica, dejase de ser viable con otros, porque nos hemos estado cruzando, después podremos, digo, Denisovas, con neandertales, con cromañones, mientras que la teoría estándar dice que no, que una vez que Eva, nuestra Eva primordial, nuestra abuela sapiens, empezó a expandirse, ya era viable genéticamente. El modelo estándar no admite que sapiens se haya cruzado con nosotros, cuando ahora sabemos que eso ocurrió. Bueno, pues aquí vemos una serie de estrías que en ocasiones se pueden deber hay otro tipo, hay muchas piedras de este tipo, al hecho de estar cortando, trabajando cosas, pero estas no, estas están muy espaciadas, tampoco se conoce, es decir, no son el resultado de estar trabajando ahí, no se sabe, pero ahora veremos algunas más curiosas como estas. Por ejemplo, este tiene 300.000 años, este yacimiento es de Homo erectus. No quiero salir de, si no es necesario, a internet, porque me lío un poco con el PPT y luego me cuesta un poco entrar. Esto fue una especie de industria de bifaces. Aquí también se han encontrado pues más de 100.000 herramientas, todas herramientas líticas, bifaces, sílex, tipos de hachas, cosas así. Pero este de aquí abajo tiene 130.000 años, es de otro yacimiento, también de Alemania. Es decir, hay una diferencia entre ellos de casi 150.000. Este evidentemente, bueno, es de erectus, ya lo he dicho, está más allá de nosotros, pero tiene un patrón, como ven aquí en el borde, son huesos de elefante, trozos, en el borde se han inscrito, se han elaborado estas cosas, que no serán exactamente equidistantes, pero en fin, no hay que pensar. No se sabe, son objetos transportables, es decir, tienen unas dimensiones que se pueden acarrear, no son los únicos, hay más, pero lo que quiero que observen es que hay 150.000 años de diferencia y el patrón pues es similar, igual que estos. Estas divergen, parecerían concentrarse en algún punto, pero no se sabe muy bien lo que es, o sea, porque puedan ser algún tipo de proporción o guía, claro, no una regla con centímetros, pero ahora veremos algo parecido en algunas flautas, pues se supone que ustedes lo verán también, sapiens, de hace 30 y tantos, 20 y tantos mil años, que son las de Isturiz. Hay un juego de flautas que también tienen un montón de incisiones, creo que van a salir en un momento, y si no, pues no, pero ya las verán, están en esa sesión. Isturiz, en el yacimiento de Isturiz, ahí hay tres o cuatro, creo que son, y todas tienen incisiones que si se ven ampliadas pues son casi equidistantes, y algunos han dicho que podría ser pues lo que hacemos a veces con las flautas dulces y algunos instrumentos, que si no tienen nada debajo para sujetarlos, pues como se digo los de ahora, ¿no? Pues uno le pega un filtro o algo así, o si no hiciéramos rayas a la madera pues ya no resbalaría, y sí, las flautas presentan desgaste precisamente en los puntos, las disturbios, digo, donde sabemos que la mano operaba. Pero es que la flauta tiene rayas todo, de arriba a abajo. De modo que, pues, se ha propuesto a algunos autores franceses, y nosotros también, en un articulillo que no sé si les he citado, que publicó el año pasado Música y Educación, si quieren una copia ya se la pasaré, sobre flautas prehistóricas, sobre esta misma clase que van a ver. Y se ha propuesto si no podía ser algún tipo de gradación, pues, no vamos a decir 8-9, que es un tono, pero algo, una especie de rudimento para hacer muchas cosas, realmente no se comprende muy bien.
unas que estaba citando tienen 38.000, estos tienen, pues el más antiguo, 300.000. Aquí vemos otro de Bilfingslevel, también de aproximadamente 300.000, de Erectus, y estas líneas en cambio son divergentes hacia allá, pero parecen concentrarse, no sé si se ve, se ve. Tampoco sé. Es decir, son dibujos, patrones geométricos, abstractos, no corresponden a nada. Como algunos que veremos en un momento, perdón, la semana que viene cuando hablemos de Neandertal. El Neandertal también tiene algunos diseños geométricos recién descubiertos el año pasado en Gibraltar y en Vizcaya, y ya los mostraremos. Estas son las dos Venus que les decía, las más antiguas que tenemos. Esta es la primera. Es la Venus de Berekat Ram, es que se llama el yacimiento. Tiene unos 230.000 años y hace unas décadas, un par de décadas, si te crean en Google enseguida sale Venus de Berekat Ram, y ahí les contaré. Pues era la única de este tipo y tan antigua, y muchos paleoantropólogos y gente dedicada al arte paleolítico y estas cosas negaron que fuera una Venus durante años, publicándolo sin examinar siquiera la pieza. Entre ellos algunos de los que negaron también después que la flauta de Neandertal era una flauta, y cuando ya al cabo de los años hubo que aceptar que a lo mejor no es una flauta, pero es que saca tonos y siempre, bueno, que era una flauta, pues que incluso le había robado el Neandertal. Es decir, como que robaba objetos que no sabía hacer funcionar ni entendía tampoco para qué servía. Pero esa historia la contaremos en la clase de Neandertal. Pero este objeto pasó lo mismo. Durante años, pues que, como está acá, como estaba más allá de los 200.000, pues que eso no era una vez. Quizás fuera algo icónico, pero que no. Pero sin examinarlo. Hasta que al final se demostró que Marshak, demostró con cabo de unos pocos años que ciertas incisiones habían sido acentuadas. Es decir, que era un icono modificado, en efecto. Vale, al final se aceptó, estos mismos detractores, vale. Es un objeto icónico modificado, pero siguieron dudando de que fuera una Venus o algo así. Lo seguían, lo llamaban estatuilla, figurina, lo llamaban, pero vale, pero no será una Venus, ni será ningún simbolismo, ni será nada. Bueno, pero es que poco después, bueno, al cabo de más recientemente, se descubrió esta, también si te crean en Google rápidamente sale, Venus de Tantan, que esta no hay duda que... diríamos también, y hombre, icónico no, pero sí, porque pueden ser los brazos, pero estas líneas que se ven aquí, una línea, dos, tres, por el otro lado lo mismo, pues son obra, en este caso probablemente de Homo erectus, porque el aparatejo, el objeto, la Venus, tiene la friolera de 400.000 años. Es decir, antes, porque es como solo había una, y al final vale bien, era una figura antropomorfa, pero dudaban de que fuera realmente un símbolo, pues ahora que había, además estuvo coloreada, se ha visto en el microscopio electrónico, pintada de rojo, con ojo de rojo. Pues estos son los dos objetos más antiguos claramente. Bueno, el otro de las rayas, pues ¿qué vas a decir? Pues ahí están las rayas, paralelas o casi equidistantes, paralelas por supuesto. Y además, casi equidistantes, bueno, algunos pues en esas estamos.